Así no se puede. Pero es un truco. No, no, es mucho más que eso. Solo aquel que demuestre ser digno heredará el poder. ¿Qué no inventen? Eso es un engaño. Sí, pues, ven y haz la prueba entonces. No lo sabía. ¿En serio? Sí. Sí. Ok. Esto se pondrá bueno. Clint, fue una mala semana. Nadie te juzgará si no lo levantas. He visto que lo han intentado muchos. Y sigo sin entender qué es lo que haces. ¿Sientes el juicio silencioso? Por favor, Stark, queremos verte. Y aquí va. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Yo jamás me acobardo cuando alguien me reta. Es todo aquí tuyo. Es física. Física. Entonces, ¿qué? Si lo levanto, ¿gobernaré Asgard? Sí, por supuesto. Primero voy a reinstaurar la Prima Nocta. Muy bien. ¿Si lo movemos? ¿No eres de mi equipo? ¡No hables y haz un esfuerzo! Ok, los dos. Tranquilo, Steve. No te presiones. Tú puedes, Cap. Nada. No sé qué es el turno de la dama. ¿Y? ¿Widow? Oh, no, no. No es una duda que quiera aclarar. Sin ofender al hombre que no quiere ser rey, pero es un truco. Qué estupidez. Steve, mala palabra, dile algo. ¿Les dijiste sobre...? Está como codificado. Tiene un código de seguridad. ¿Aquel con las huellas de Thor lo moverá? ¿Sería la traducción literal? Sí, la teoría es muy, muy interesante. Sí, claro, pero la mía es más sencilla. Ninguno es digno. Cierra la boca. No deseo aniquilar a Ultron. Él es único. Y está sufriendo. Pero cubrirá la tierra con ese dolor. Así que debe ser destruido. Toda forma que ha construido, todo rastro de su presencia en la red. Tenemos que actuar ahora. Y ninguno de nosotros lo logrará sin los otros. Tal vez sí sea un monstruo. Si lo fuese, no sé si me daría cuenta. No soy igual a ustedes. Y no soy lo que desean. Así que posiblemente ustedes no confíen en mí. Pero hay que irnos. Ya oyeron. Bien hecho. 3 minutos. Reúnan todo.